Mañana es la gran pelea entre Goyo Peralta y Andrés Selpa. Y aquí lo tenemos en el Luna, a Selpa rodeado de buenos amigos. Bueno, queridos amigos de Telenoche, tengo ustedes muy buenas noches. Yo tengo un inmenso placer y una gran satisfacción de tener a mi lado a mi madre Nicolás Preciosa en este momento. Pero, y en modo especial, a mi gran amigo Quique, que Quique es aquel chico que es el ídolo, de aquel primer ídolo argentino de todos los tiempos del boxeo, que fue Justo Suárez. Aquí se encuentra conmigo Enrique Justo Suárez, el hijo del inolvidable Toito Matadero, que por primera vez, y debido al gran aprecio que me tiene a mí, bueno, le va a dirigir la palabra también él, la que está aquí a mi derecha. Así es, aquí está con Selpa y con el señor Precioso, el hijo de Justo Suárez. ¿Qué va a pasar el sábado? ¿Por quién vas a hinchar mañana? Bueno, por Andrés. ¿Por qué? Por Andrés Selpa. Por Andrés, lógico. Aparte es un gran amigo mío, y espero que haga... Bueno, espero que haga la mejor pelea de su carrera. Bueno, eso es lo que esperamos todos. Eso en nombre del buen deporte. Gracias, buena suerte. Por un tiempo fue un hombre correcto, que por el día estudiaba y por la noche trabajaba. A su edad, en verdad, constituía un ejemplo de perseverancia y recuperación digno de ser imitado. ¿Por qué tropezar de nuevo con la misma piedra? ¿Por qué, Andrés, desperdiciar todo aquello que habías logrado con tanto esfuerzo? La historia que sigue ya le es conocida. Volvió a drogarse, embarazó a un adolescente, le pegó 7 tiros a Carmen y pasó 4 años preso. Tras las rejas terminó el secundario, que había comenzado en el Colegio Nacional número 13, y escribió su segundo libro, además de probar suerte con algunas materias de la carrera de abogacía. En su segunda etapa carcelera, como cuando estuvo recluido por balear al fotógrafo, se sintió como sapo de otro pozo. Estoy en el celular número 4, de la planta 5, relata Selpa en el libro Preludio de un Destino. En estos 4 meses he cambiado 4 compañeros de celda. Leiva, acusado por tenencia de drogas. Pardelian, por usar cheques sin fondo. Warnicker, por portar pastillas alucinógenas de 500 miligramos. Y por último, un personaje que se jactaba de ser ladrón y conocer todas las cárceles del país y de Sudamérica, como si fuera su casa paterna. Él es uruguayo, se llama Ángel Montenegro. Estuvo conmigo unos 3 meses. Últimamente había visto que yo era un gil y ya no compartía mi punto de vista sobre el modo de conducirse. Así que se piró a otra celda. Quedé solo, a decir verdad, no tan solo. Tengo fotos de mis hijos y un póster gigante del general Juan Domingo Perón. Entre 1986 y 1992 estuvo 4 años preso, pero salió nuevamente arrepentido, dispuesto a darle un vuelco definitivo a su vida de excesos y violencia. Se encontraba escribiendo su tercer libro autobiográfico, Todos hacen leña del árbol caído, pero volvió a tropezar y nunca más recuperó la cordura ni aquellos papeles. Fue internado en el hospital neuropsiquiátrico Borda tras una denuncia de su mujer María Angélica Goni. En 1995, luego de estar un día afuera, su nueva mujer Olga Cuña lo volvió a internar. Decía incoherencias, le salía espuma por la boca y le pegaba a quien se acercara, dijo. De grande me fui a vivir a Córdoba en el 2001, cuenta Andrés Ezequiel. Ese año, en junio, lo fui a visitar al Borda. Salimos a caminar por ahí. Nos fumamos un pucho. Hablamos. Se acordaba de mí porque por momentos se ponía ido. Se quedaba colgado. Preguntaba qué día era. Calculo que era por los golpes y por las pastillas que le daban para sedar a ese león. Inclusive, en un momento lo cambiaron de pabellón porque descubrió a uno revolviéndole la riñonera y lo molió a golpes. También tenía un distintivo del Partido Radical. Él era peronista, pero cuando lo visité me dijo
que era radical porque el peronismo murió cuando murió el general. Y esa vez fue la última vez que lo vi con vida. En el 2002 no lo vi porque fui al Borda a visitarlo y ya no estaba. A pesar de sus más de 60 años y a casi 3 décadas de su retiro, el exboxeador seguía siendo entrevistado por los medios, interesados más en su locura que en el púgil que había sido. Acá hay tipos que se hacen los locos para tener comida y una cama, porque no tienen dónde estar, contó en una entrevista en el año 1997. En el tercer periodo de internación en el Borda, estoy como Jack Nicholson en Atrapado sin salida, la película, que entró normal y salió loco. Y acá, como siga así, voy a salir loco yo también. Porque esto da para eso y no para otra cosa. Ignoro a los locos. A todos les digo que sí. Sí, sí, tenés razón, les digo. Porque si no tenés que discutir como un loco, y eso es muy feo. Los locos me dan lástima. Todos los demás no vienen porque soy un desgraciado. Por eso digo que estoy sepultado en vida. Siento como que estoy muerto. 2 años más tarde, mientras transitaba su última estancia en el Borda, le concedió una nota a Carlos Irusta en la que diría que nunca dudó de su locura. En 2001 volvió a Bragado, fue internado en el geriátrico La Casa de Mis Abuelos y falleció el 23 de enero del año 2003, 6 días después de haber cumplido 71 años, a causa de un derrame cerebral que derivó en un paro cardiorrespiratorio. Andrés Zelpa murió en su tierra, rodeado de su gente. Allí se transformó en calle. Osvaldo Pugliese le escribió un tango. Fue campeón argentino y sudamericano en 2 categorías. Es poseedor del récord sudamericano de peleas. 21 años como profesional, 220 combates, 1862 rounds, 5466 minutos, 3 días, 3 noches y 23 horas y media. Detallaba siempre. Fue amado y odiado. Nació pobre, llegó a millonario y murió pobre. Vivió como pudo y dentro de esas posibilidades vivió como quiso, muriendo acaso sin saber que su manera de amar no era más que otra forma de golpear hasta el knockout. La cárcel tiene dos alternativas, o tres. Están los que están por distintos de delito. Es decir, que está, si yo, los que no estamos por robo, somos giles. Y los que están por robo son los vivos. O sea, que hay una diferencia total. Pero todos se respetan. Pero no dejamos, yo no he dejado de ser gil. Y sigo siendo gil y moriré gil. Porque yo quiero seguir toda la vida. Quería hacer un agradecimiento especial al autor de toda esta nota, que se tomó un gran trabajo periodístico, sobre todo detallista, minucioso, meticuloso. Él es Tomás Torres, que fue el autor de toda esta nota que estuvieron escuchando durante todos estos videos. Él fue el que escribió de puño y letra y redactó de manera muy detallista, noqueado por la locura, la cual yo leí y quedé fascinado, y obviamente lo invité a participar de este canal. Y gracias a él pude llegar a todos ustedes con esta historia que yo solamente me tomé el trabajo de contárselas y editar y compaginar lo mejor que pude el video para llegar a ustedes con esta tremenda historia, con esta historia realmente impactante que a todos nos tuvo, por lo menos a mí, y creo que a la mayoría de ustedes los va a tener con los pelos de punta pegados al asiento hasta que termine el último video. Así que una vez más, gracias Tomás Torres, te mando un gran abrazo por este medio
y cuando quieras te espero arriba del ring. Pero eso sí, no para pelear, sino para darnos un gran abrazo, porque acá tenés un nuevo amigo. Te mando un gran abrazo y muchísimas gracias, Tomás.